Ingeniero. A ver, Sí, ingeniero. vamos a. Entonces ya hemos visto hasta el momento lo que son los autómatas finitos deterministas y los no deterministas, ¿sí? Que solo es AFN, no me faltaba ninguna D. Entonces, Ingeniero, ya. pero según otros autores, sí le ponen a FND. Ah, sí. Y le ponen unos, le ponen otros, no le ponen. Al final, bueno, la que estamos manejando aquí es sin tilde, pero si quieren ponerle la D, no hay problema. Saben que es autómata finito y la N significa no, no determinista. Pero pueden usarla como quieran, con AFN o la AFD. Al final, el autómata tiene que ser no determinista, con las características que están aquí, ¿no? El conjunto de estados finitos, el conjunto de símbolos de entrada, que es el alfabeto, el estado inicial, de estados finales y la función de transición. Bien, entonces ya habíamos visto esto. Ahora ya también resolvimos ejercicios con autómatas finitos no deterministas. Y ahora vamos a ver autómatas finitos con transiciones vacías, que vendrían a ser autómatas finitos no deterministas, ¿no? Autómatas finitos no deterministas con transiciones vacías. Bien. Entonces, vamos a ver una extensión o vamos a ver una nueva forma de poder representar los autómatas utilizando transiciones vacías. Que no es lo mismo que el autómata acepte una cadena vacía, sino que tenga una transición vacía. Son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es que yo tenga una transición vacía y otra cosa es que el lenguaje acepte una transición, una cadena vacía, perdón, no una transición. Son dos cosas diferentes. Entonces, la característica principal es de estos autómatas es que permite transiciones para esta cadena vacía, ¿sí? Entonces, un autómata finito no determinista puede hacer una transición espontáneamente sin recibir un símbolo de entrada. Es decir, que estando en un estado sin que yo reciba ningún símbolo de entrada, puedo ir de un estado a otro utilizando la cadena vacía o la transición vacía, ¿sí? No necesito un símbolo de entrada. Recuerden que nosotros, autómatas finitos, aquí, ¿cuál símbolo yo necesitaba para poder recorrer este autómata? No determinista, sea el 1 o sea el 0, ¿no? O el, ¿sí? Cualquiera de los dos para poder empezar a recorrer. O para poder ir del estado Q1 al Q, del Q0 al Q1, necesito el símbolo 1, del Q2 al, del Q1 al Q2, el 1 o el 0. Estos autómatas finitos no deterministas con transiciones vacías no necesitan ningún símbolo de entrada, ¿sí? Para ir de un estado a otro. Esa es la característica principal. Entonces, esta es una nueva capacidad, ¿sí? No expande la clase de lenguaje que los autómatas finitos pueden aceptar, pero proporciona algunas facilidades de programación. ¿A qué se refiere esto de que no expande la clase de lenguajes que los autómatas finitos pueden aceptar? Supongamos que yo tengo, vamos a ver aquí, que tengamos por acá. Este mismo, ¿sí? Supongamos que yo tengo este autómata finito no determinista que consistía de todas las cadenas sobre el alfabeto 0 y 1, ¿sí? Que contenía en su tercera posición, contando desde el final, el número 1. Entonces, el alfabeto que tiene es este. Si yo quiero crear un autómata finito o no determinista con transiciones vacías, no quiere decir que aquí yo voy a aumentar en el lenguaje la transición vacía. En el lenguaje la transición vacía, sino simplemente que es una característica que a mí me permite ir de un estado al otro. Me sale un recuadro, no sé. No me salga a ustedes. Entonces, vamos a ver, dice, ahora vamos a presentar una nueva extensión del autómata finito determinista. La nueva característica permite transiciones vacías. Es que un autómata finito no determinista puede hacer una transición espontáneamente sin recibir ningún símbolo. Y como dice, esta capacidad no expande la clase de lenguajes, es decir, lo que reconoce, sino que es una nueva forma de programar. Bien.
Entonces, podemos representar un autómata finito no determinista con transiciones vacías del mismo modo que se representa un autómata finito con una excepción, no determinista con una excepción. La función de transición tiene que incluir en la información sobre las transiciones la cadena vacía. Entonces, formalmente representamos el autómata finito no determinista con transiciones vacías mediante lo mismo, ¿no? El estado del conjunto de estados, el conjunto de todos los estados, el alfabeto, la función de transición, el estado inicial y el conjunto de estados finales. Donde todos los componentes tienen la misma interpretación que un autómata finito no determinista, excepto que ahora la función de transición es una función que toma como argumentos dos cosas, un estado Q y un elemento del alfabeto unido con la función, perdón, la cadena vacía, es decir, un símbolo de entrada o el símbolo vacío. ¿Sí? Entonces, aparte de este, del alfabeto, nosotros tenemos que también poner dentro de nuestra tabla de transiciones la palabra vacía, es decir, un símbolo de entrada que va a ser la palabra vacía. Es preciso que la palabra vacía correspondiente a la cadena vacía no puede ser un elemento del alfabeto, ¿sí? Es decir, que esta cadena vacía no va a pertenecer al alfabeto, lo que les decía acá, ¿sí? Para nosotros hacer este autómata finito no determinista que vimos en la clase anterior como un autómata finito no determinista con transiciones vacías, no debemos aumentar aquí la transición vacía, ¿sí? En el alfabeto, solamente en la tabla de transiciones. Bien, no sé. Entonces, ¿qué pasa si es que yo quiero, por ejemplo, aquí crear un autómata para el alfabeto que diga web y by? ¿Sí? ¿Cómo haría yo este autómata para que reconozca estas dos palabras? Entonces, by, no es bully, by, ya. Entonces, ¿cómo haría este autómata? Es fácil hacerlo con autómatas finitos con transiciones vacías, ¿sí? Entonces, yo voy a tener aquí un estado inicial. ¿Sí? Aquí tengo las transiciones vacías. Y aquí tengo una cadena del alfabeto y la otra cadena del alfabeto. Entonces, por acá reconozco web y por acá reconozco eBay. ¿Qué significa esto? Que yo puedo entrar, ¿sí? Puedo estar directamente en este estado 1 o en este estado 0, sin ningún símbolo de entrada. Entonces, yo tengo mi estado inicial, pero de ese estado inicial puedo estar directamente en el estado 1 o en el estado 0, sin ningún símbolo. Entonces, cuando yo quiero reconocer la palabra web, yo voy a empezar ya desde el estado 1. Recuerdan que yo les decía que los autómatas no pueden brincar desde el estado, o no pueden saltarse el estado inicial, sino que tienen que venir por el estado inicial. Entonces, esto más o menos nos permite hacer saltos, ¿no? Nos permite brincar de este estado 9 que está aquí a este estado 1. Cuando yo ingrese la palabra o la cadena web, yo directamente ya vengo al estado 1, ¿no? Porque aquí del estado 9 al estado 1 yo no necesito ningún símbolo de entrada para ir del estado 9 al estado 1. Tampoco necesito un símbolo del alfabeto para ir del estado 9 al estado 0. Es decir, que yo a la vez puedo estar en el estado 1 y en el estado 0. Y dependiendo de la cadena que yo entre, voy a ir por acá o por acá. Recuerdan que los autómatas finitos no deterministas me permitían estar en dos estados a la vez, o más de un estado a la vez. Entonces, como es autómata finito no deterministas con transiciones vacías, yo puedo estar automáticamente en el estado 1 o en el estado 0. Me puedo ubicar o puedo empezar mi recorrido desde estos dos nodos sin que yo haya todavía empezado a recorrer a coger cada uno de estos símbolos que están aquí. Déjenme poner algo acá.
Esto. Entonces, ¿cómo quedaría la tabla de transiciones de este autómata que está aquí? ¿Cómo quedaría? Tendría los estados, ¿sí? Y los símbolos por acá. Entonces, aquí tendría el 1. El 2, el 3, el 4, el 5. Y aquí, ¿cuáles serían los símbolos que yo tendría que tener aquí? Tendría la W, la E. Disculparán que estoy con el mouse. La B, la A. Me faltó uno, que sería la Y. Y a estos símbolos que yo tengo de mi alfabeto, tendría que aumentarle lambda o la cadena vacía. Sí. Esa sería la única diferencia. Entonces, aparte de que yo tengo mi alfabeto que vendría a ser, mi alfabeto vendría a ser este. El alfabeto vendría a ser, ¿no es cierto? Uy. Uy. Estoy aquí tratando de ser lo más didáctico. Entonces aquí esto vendría a ser. ¿Cuál sería mi alfabeto? W, la E, vendría a ser la G, la A y la Y, ¿no? Ese sería mi alfabeto. Si estaríamos en un autómata finito no determinista normal, yo debería solamente tener estos símbolos que están aquí, ¿sí? En la tabla de transiciones. Pero como estamos en autómatas finitos no deterministas con transiciones vacías, vamos a tener que aumentar autómatas. A ver, autómatas finitos. Qué lindo esto como se escribe. No deterministas con transiciones vacías. Entonces, tengo que aumentarle la transición vacía aquí en la tabla de transiciones. Entonces, del estado 1 con la transición vacía, ¿dónde voy? Al 1 y 0. Ah, 1 y 0. Del 1 con la cadena vacía, ¿dónde voy? Del 1. A ningún lado. A ningún lado. A ningún lado, ¿no? ¿Ya? ¿Sería dónde el conjunto? Vacío. ¿Sí? Entonces, yo debería completar mi tabla.
Yo debería completar mi tabla utilizando, voy a poner por acá, voy a bajar un poquito más. ¿Qué está? La cosa se queda ahí colgada. Entonces, voy a hacer el estado 9. Entonces, el estado 9 iba hacia dónde voy. Al estado 0, ¿no es cierto? El estado es 0 y ¿qué más? Y 1. Y 1, ¿no? Entonces, aquí debería tener. Qué difícil que dar clases así. No hay nada que hacer. Necesito un pizarro. El 0 y el 1, ¿no? Así debería empezar a completar. Entonces, la característica principal de estos autómatas es que yo no necesito nada para poder estar en este estado. Si yo tendría, o si yo tengo, si yo tengo que reconocer la palabra, no sé por qué se me hace tan feo esto. Voy a poner aquí, ¿cómo está decir? Yo tengo que reconocer la palabra web. Yo tengo que reconocer esta palabra web aquí. ¿Qué es lo que debería hacer según lo que tengo aquí? La palabra W. Entonces, la primera cadena que yo tengo que reconocer es ¿cuál? Perdón, el primer símbolo. V, ¿no? W. Entonces, directamente, yo con W, ¿a dónde voy? Del estado 1 al estado 2, ¿no es cierto? Con AE, del estado 2 al estado 3. ¿Tres? Del estado 3 al estado 4. El estado 4 es un estado de aceptación. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿la palabra es reconocida o no es reconocida por el autómata? Sí, es reconocida, ¿no? Es reconocida. Entonces, por ejemplo, si yo pongo solo la palabra W, no sé por qué se me pone ahí. Esa cosa ahí. Entonces, si yo pongo solo la letra W, yo iría del estado 1 al estado 2 y no es reconocido por el autómata, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto que tengo aquí? ¿Qué es este símbolo que tengo aquí? Estoy señalando. ¿Todo el alfabeto? Todo el alfabeto, ¿no? Este. Es todo el alfabeto, ¿no? Quiere decir que yo con todo el alfabeto estoy en ¿dónde? En el punto 9. Lado 9. En el 9, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a reconocer, por ejemplo, la palabra web, ¿dónde puedo estar a la vez? En el estado 9. ¿Y en el estado? En el 1. En el estado 2. 2. Estoy con W aquí, ¿no? Y con W, ¿a dónde llego? No llego aquí al 1, ¿llego a dónde? Al 2. Al 2, ¿no? Entonces, fíjense que este tipo de autómatas a mí me permite ya estar infiriendo, ¿cómo se llama esta palabra? Bueno, tratando de inferir conocimiento aquí. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo voy a tener web, voy a llegar por dos caminos. Con la palabra web voy a estar ¿en dónde? En el estado 9, voy a tener W, E y B. ¿El estado 9 es un estado de aceptación? No, no es cierto. Por tal motivo, este no lo va a aceptar. Pero también puedo ir desde el estado, desde aquí, puedo estar ya en el estado 2, ¿no? Y puedo tener este camino que está acá. Entonces, voy a tener dos resultados. El estado 9, que no es un estado de aceptación, y el estado 4, que sí es un estado de aceptación. Entonces, este tipo de autómatas a mí me va a permitir tener todo el alfabeto aquí, ¿sí? Para yo poder ya empezar a inferir conocimiento. ¿Qué pasa con la palabra W? ¿A dónde puedo llegar? Al estado 9 y también al estado 2, en esta otra ejemplo que tengo acá abajo. ¿El estado 9 y el estado 2 son estados de aceptación? No, es cierto. Por tal motivo, esa palabra no es reconocida por el autómata. ¿Sí? Lo mismo si tengo la palabra eBay, ¿no? Si yo tengo la palabra eBay, lo mismo. Voy a estar aquí con la E, con la B, con la A y con la Y. ¿Sí?
en el 9 y no va a ser un estado de aceptación. Pero también puede estar aquí en el 5, E, con la B en el 6, con la A en el 7 y con la Y en el 8. Ingeniero, una consulta. Hola. En la parte, digamos, si elige la palabra IB y no, uh-huh. Con la E podría estar en tres estados, ¿no? En el 9, en el 3 y en el 5. No. Para llegar al estado 3, ¿por dónde tengo que pasar? Me voy a dejar por W. Por la W. Por el estado 2. Mira, sí. Aquí no necesito ningún símbolo para estar en este estado. O sea, aquí yo vengo así. Por aquí, cuando ves tú esta transición vacía, no necesito ningún símbolo para pasar del estado 9 al 1, ¿sí? Y necesito, para pasar del estado 1 al estado 2, necesito la letra W. Entonces, en el caso de by, yo por acá, aquí no necesito ninguno, ¿no? Y empezaría, o mi estado inicial sería este, el 1, ¿no? Y ese estado inicial 1, para llegar al estado 2, ¿qué símbolo necesito? W, no necesito la E. Entonces, por acá, en cambio, yo para estar del estado 9 al estado 0 no necesito nada, es decir, que puedo estar o puedo empezar directamente en este estado 0 que está aquí. Y este vendría a ser como mi estado inicial. No quiero decir que sea el estado inicial porque después se van a confundir y me digan, usted dijo que hay varios estados iniciales. Pero en este autómata, este estado que está aquí, 0, vendría a ser como el estado inicial, ¿no? Entonces, de este estado 0, para llegar al estado 5, necesito la letra E. Entonces sí puedo pasar por acá. Pero no puedo pasarme de aquí, ¿sí? Del estado 9 al estado 3 porque necesito pasar por W. Solo que tuviera una transición que haga esto, que también puedo tener, y así justamente se hacen los autómatas para reconocer palabras, ¿sí? Tuviera esta transición y aquí tuviera la palabra vacía, ¿sí? Sí puedo hacer eso. Entonces, del estado 9 al estado 3, no necesito nada y yo estoy acá. Y no debería ir tampoco a este estado 3. ¿A qué estado debería estar? Debería ir. Al 2. Al 2, ¿no? Entonces, yo debería estar. Bueno, lo que quieres, Perito. Mejor Inge con la flechita de para atrás. ¿Sí o no? Ya. Entonces, podría estar para acá. ¿Cuál flechita de para atrás? La que está arriba al lado de... A un lado de la lupa. Al lado de la lupa. Ah, con esta. Ah, ya. Muy bien, gracias, Samantha. Esos son los aportes que necesitamos. Ya. Entonces, necesito del estado 9 al estado 2, no necesitaría ninguna transición. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de autómatas, ¿para qué me van a servir a mí? Ya lo para dije, poder formar palabras, oraciones. Entonces, estos son los autómatas para reconocer o para hacer, digamos, las búsquedas en la web. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes quieren hacer una búsqueda, cuando ponen en Google, digamos, la palabra web, ahí existen esos tipos de autómatas por atrás, ¿no? Claro. ¿Para hacer un motor de búsqueda? Sí, justamente. Sí, para hacer motores de búsqueda. Para hacer búsquedas de texto sirven este tipo de autómatas. Están aquí. Entonces, este tipo de autómatas, son todos, ¿no? Pero esos tipos de autómatas son las bases fundamentales para poder crear los buscadores de todos, motores de búsqueda. Sí. Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos crear un motor de búsqueda. No sé si tienen alguna pregunta, si me entendieron cómo funcionan las transiciones vacías. Ahora, estas transiciones vacías no solamente pueden estar aquí al inicio, sino pueden estar por acá, por el centro. Entonces, supongamos que, voy a coger otro colorcito, supongamos que yo de aquí quiero ir acá. Y aquí debería tener una transición vacía. Eso quiere decir que yo estando, cuando ya llegué aquí con esta E que tengo aquí. Estoy en el estado 5, directamente puedo irme al estado 3 o al estado 6. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bueno, no al 6. Al estado 3, ¿sí? Y entonces yo podría estar ¿en dónde? ¿Qué palabra podría reconocer? La B. E y B. Sería esta. Y E, vale. Entonces, dos palabras serían reconocidas dentro de esta palabra que está aquí. Entonces, la subcadena EB también es reconocida. Y la cadena EBY también es reconocida. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la cadena
EB es reconocida, porque yo con la E llego hasta aquí, hasta el 5, ¿no? Pero como aquí no necesito ningún, ¿cómo se llama? Ningún símbolo para estar del estado 5 al estado 3, ya puedo estar aquí. Entonces, cuando ingrese la B, yo tengo E y B. Pero recuerden que lo que yo quiero reconocer es EBAI, no EB. Por tal motivo, aquí, cuando yo voy con la del estado 3 al estado 4 con la B, tengo un estado de aceptación. Y del estado 5 al estado 6, no es un estado de aceptación. Tengo que seguir recorriendo hasta acá. ¿Por acá puedo seguir recorriendo? Ya no puedo seguir recorriendo por acá, ¿no es cierto? Por acá ya no puedo seguir recorriendo. Pero por acá sí puedo seguir recorriendo, porque todavía me faltan el 6 y el 7 y el 8. Entonces, la palabra que se va a reconocer va a tener este camino que está aquí. ¿Sí? Entonces, no es que yo quiero reconocer la palabra EB. Sí, yo quiero reconocer la palabra EBAI. Y si se dan cuenta, ustedes pueden, lo que yo estoy haciendo en este momento es para hacer los motores de búsqueda, es decir, que de esta letra yo puedo reconocer EB. ¿Qué tal si tengo la palabra, esta palabra? ¿Me corrigen en inglés si es con M o con N? Dem, ¿es con N o con M? Con M, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tal si yo quiero hacer que mi autómata reconozca esta, o esto es un autómata para un lenguaje de programación? Mi palabra reservada es T y también mi palabra reservada es D. Si yo hago un autómata o un camino para cada uno de estos, tanto para TE y para TM, debería ser dos caminos separados. Pero como ustedes pueden dar cuenta, yo puedo tener en un solo autómata, ¿sí?, estas dos palabras que están aquí. Entonces el autómata se va a hacer más pequeño, porque si no yo debería tener, para cada palabra que voy a reconocer, debería tener ¿qué? Un camino diferente. ¿No es cierto? Un camino diferente. Con autómatas finitos no deterministas normales, yo debería tener un autómata para T, para DA, que se dice en inglés, y para DEN, ¿sí? Dos caminos. Pero con este tipo de autómatas yo puedo reducir el tamaño del autómata. Entonces, es muy importante que podamos conocer este tipo de autómatas para poder después en compiladores, que ya les había subido las diapositivas, para que estén estudiando, puedan entender cómo van a funcionar este tipo de programas que me permiten a mí realizar la verificación de si está bien escrita o no escrita una palabra. No sé si me entendieron, si tienen alguna pregunta. No, otra. Ingeniero. En la parte del TEM, ¿cómo quedaría el autómata en este caso? Ya, hagamos por acá otro. Puedes hacerlo directamente sin autómatas, sin autómatas que tengan la transición vacía, ¿no? También lo puedes hacer. Déjame ver cómo está. Vamos a ver si esto. Aquí está. Ya. Disculparán que es nueva tecnología. Bien, ¿no? ¿Cómo quedaría? Tendría un estado inicial. ¿Sí? Los dos empezarían con T. Podría hacerlo así, ¿no? ¿No necesitaría o no necesitaría un autómata con transiciones vacías? Tal vez no. Estaría la T. Aquí estaría la E, la H. Aquí estaría la E. Y aquí estaría la M. Esto es un estado de aceptación, por si acaso, este y este. Entonces, el autómata, bueno, aquí, en este caso, porque está pequeño, ¿sí?, no necesito un autómata finito con transiciones vacías, porque voy por el mismo camino. T, hasta aquí es reconocido. Si yo pongo la palabra T, me va a reconocer, porque este es un estado final. Y TEM también, porque este es un estado final. ¿Sí? Entonces, aquí no necesito. Si usted lo quiere hacer, esta palabrita solo es
¿O esto es solo una pequeña porción de todo el lenguaje que nosotros podemos reconocer en programación? ¿No es cierto? ¿Qué tal si es que yo por acá necesito this? Me parece que hay otro. ¿No es cierto? Por aquí this. ¿Sí? Por aquí voy a poner otro. This. Necesito, ¿qué tal si antes de esto, qué más puedo tener aquí? Algo que venga antes de la T, para poder hacer con una transición vacía. ¿Qué tal si, si yo quiero que me reconozca mi autómata estas palabras? De que ya está ahí. Creo que me reconozca. Ah, poner la camas. Voy a perder tiempo. De this y case. ¿Ya? Entonces yo quiero que mi autómata reconozca estas palabras. Then, this y case. ¿Qué haría? Pues aquí aún es algo. Entonces aquí sí necesito, ¿no es cierto?, una transición vacía de aquí hasta acá. Por acá me reconocería estas tres palabras y por acá necesito una transición vacía, ¿sí? Y por acá pondría case, ¿no? La C, bueno, ya me entiende. La A, ¿por qué es esto? Sí, la C, la A, no sé si me entiende. ¿Sí me entiende? Sí, sí, ingeniero, ahí sí ya me quedó claro. Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero. Ya. Sí, porque me están haciendo aquí sufrir con estos bolitos. Bueno. Entonces miren, que yo puedo con este tipo de autómatas reconocer qué cosa, qué serían ya estos. Podrían hacer, ¿no es cierto?, lenguajes más grandes, no solamente el que yo pueda formar con la combinación de dos símbolos, sino que ya puedo reconocer palabras específicas. Y como les dije hace un momento, estos tipos de autómatas se utilizan para realizar búsquedas de texto. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra pregunta. No sé si ahí les quedó más claro con este ejemplo que está aquí. Por mí sí ya quedó claro, ingeniero. Ok, ahí se ven garabatos, pero... Sí, ingeniero, sí quedó claro. He tratado de hacer. ¿Alguna pregunta? Los que no preguntan, los que responden mal los cuestionarios, ¿qué hago? ¿Tienen preguntas? Ya. Bueno. Con esto nosotros terminaríamos ya la parte de autómatas y la próxima clase es el examen o la evaluación. Entonces, de aquí yo les había puesto en el foro para que participen. No sé si han participado en el foro, les puse en un foro, en la unidad 2. Si no han participado, por favor participarán, que creo que solo hay hasta las 12:30 para participar. Y de aquí yo les pongo las tareas ahora sí con bastantes ejercicios de autómatas finitos. Ahora, ustedes me dicen si les extiendo el foro hasta el viernes para que puedan contestar. ¿Sí? ¿Cuándo tenemos clase con ustedes? ¿El miércoles? Sí, el miércoles, ingeniero. Ya, el miércoles. Entonces, el miércoles es el examen, ¿no? ¿Qué tenemos que dar en la evaluación? Tenemos que hacer esto. Autómatas finitos no deterministas, autómatas finitos deterministas. Y autómatas finitos no deterministas con transiciones vacías. Por eso les estoy preguntando si tienen alguna consulta. ¿Inge, va a ser solo práctico el examen? Sí, solo práctico, no. No. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dime. En el autómata, en el último que realizó, ¿qué pasa en el caso de poner al inicio la letra R? En este que estoy proyectando, no sé si todavía sí. Estoy proyectando. Sí. ¿En dónde al inicio? Como estado inicial. En este caso, en un buscador, digamos, lo estamos implementando en un buscador. Ya, ¿qué pasa? Con en el ejercicio anterior estaba que el estado inicial permitía todo el alfabeto. Ah, sí, aquí me faltaría todo el alfabeto, ¿no? Aquí dices que pongo, bueno, aquí voy a poner todo el alfabeto. Así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo envío aquí la letra R?
¿Qué va a pasar? En el caso que no estuviera todo el alfabeto y se enviara la letra R. No va a poder entrar al autómata. Porque va a estar en el estado, digamos que este es el estado 1 y este es el estado 2. El autómata puede empezar en el estado 0, que va a ser este, el estado 1 o el estado 2. Entonces, en el estado 0 no necesita ningún símbolo para llegar al estado 1, es decir, que va a estar aquí. Y en el estado de acá, del 0 al 2, tampoco necesita ningún símbolo y va a estar aquí. Entonces, los estados donde va a empezar a buscar va a ser de aquí, estos dos estados. Si entra la letra R, si esto no está, entonces dice, ¿con la R del 1 me puedo ir para acá? No. ¿Con la R me puedo ir del 2 para acá? No. ¿Qué va a pasar? No va a poder buscar. Entonces, nosotros deberíamos poner un estado que diga error. O en la programación, pues, ya deberíamos retornar error. ¿Sí? Aquí no lo puedes ver porque aquí no estamos programándolo todavía, solamente lo estamos indicando. Pero si tú tienes la R de aquí para acá, no va a ir a ningún estado. Entonces vas a tener un error, no vas a poder buscar. ¿Sí? No va a haber ninguna respuesta por parte del autómata, ¿no? ni siquiera va a empezar a buscar. No sé si esa era la pregunta. Sí, o sea, en este caso igual se le ponga o no se le ponga que inicie con cualquier símbolo del abecedario, y igual va a reconocer las palabras que de este ejemplo, ¿verdad? Pero sí. Sí, de este ejemplo sí. Aquí me faltaría a mí poner, siempre en este tipo de estados se pone aquí todas las transiciones, todos los símbolos aquí. Ingeniero, una pregunta. Porque antes de terminar, Samantha, solo para terminar. ¿Por qué se pone aquí? Porque justamente para decir que de aquí ya no salió y esto es un estado infinito, es decir, con R llega aquí, R, se queda aquí. Entonces aquí hay un bucle. Por tal motivo, este autómata no reconoce esa letra, ¿sí? Entonces, por eso se pone aquí siempre en el estado inicial, se pone todo el alfabeto. O es recomendable poner todo el alfabeto. Dime, Samantha. Ah, sí, le decía. Pero en este caso, si nosotros ingresamos la R, y como la R no es parte del alfabeto, no debería reconocerla. Sí, no la reconoce. Sí, yo no dije que la reconozca. Yo dije que cuando tú ingresas la R, si no estaba esto aquí. Ah, ya, cierto, con la flecha de atrás. Ya. Si no estaba eso ahí, los estados donde va a empezar a buscar van a ser estos. Claro, tú ya en tu programación vas a decir cuál es el alfabeto, ¿no? Y lo primero que podrías hacer es saber si es que la R está dentro del alfabeto o no. Sí, pero estamos todavía explicando en el autómata. Ya en la programación es otra cosa. En la programación tú puedes poner diferentes tipos de validaciones, si no me equivoco, ¿se llama? Sí, no es cierto. Validaciones iniciales. Es como cuando pones una cédula, si no tiene 10 números, tú ni siquiera ya la validas. Dices que te falta un número, ¿no es cierto? Entonces aquí lo mismo. En la programación tú podrías decir si es que la R no está dentro del alfabeto, que son estas cuatro palabras, ya directamente dirías que no vas a empezar a buscar. Pero estamos solamente haciendo el ejemplo de que si es que no tuviéramos esa programación o ese control, lo primero que haría es ubicarse en el estado 1 y en el estado 2, el autómata para iniciar. ¿Sí? Y de ahí, con la R diría, ¿con la R me puedo ir del 1 a otro lado? No. ¿Y con la R me puedo ir del 2 a otro lado? No. Entonces, no, o la palabra no es reconocida. ¿Sí, Samantha? Samantha. Hola. Sí, iniciaba ¿Sí? el micrófono. Sí. Ya. ¿Alguien más? Ingeniero, ¿se puede subir las diapositivas? Las diapositivas, claro. Ya las subo. Pero todavía no terminamos la clase. Esperen un ratito que termine. ¿Sí están las diapositivas? Ingeniero, una preguntita. Dime. Ya pasando a la práctica, en JFLAP, ¿cómo se reconocería la cadena vacía? ¿Como un espacio o...? Ya. ¿Cómo haría para que reconozca esa cadena vacía? Justamente voy a eso. Déjenme hacer.
Entonces, va a tener E. Y por acá voy a tener listo, entonces ya. Entonces, miren cómo lo dice el autómata. Si yo pongo aquí la palabra Ebay, están viendo, ¿no? ¿Están viendo o qué están viendo? Sí, estamos viendo con el cuadrado de diálogo del input. Ya cambió. ¿El JFLAP? Sí, ingeniero, se está viendo. ¿Sí estaba bien el JFLAP? Sí, ingeniero. Ya, a ver. Ya se me perdió. Ya. Entonces, si yo mando a reconocer la palabra... Ah, bueno, aquí está. ¿Cómo se hace la cadena vacía? Simplemente para poner la cadena vacía, tú jalas una transición y no pones nada, das un enter. Y se pone la cadena vacía. ¿Sí? Entonces aquí queda la cadena vacía. Ya. Para poner todo el alfabeto, pues aquí estarían todas las letras que conforman el alfabeto. Después. Entonces, paso a paso, supongamos que yo quiero... reconocer la palabra Ebay. ¿Sí? Va a estar en esos dos estados, ¿no? ¿Sí ven? En los tres estados, perdón. En Q0, en Q1 y en Q2. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener toda la cadena también. ¿Sí? De ahí voy a ir por la parte de arriba. Si lo están viendo. Y llego a Q9, que es un estado de aceptación. Entonces, Ebay ya es reconocido. Y los otros caminos, pues, no van a ser reconocidos porque no son estados de aceptación. ¿Sí la pudieron ver a la simulación o no? Sí. Ya, con web. Van a ser con web. Igual, empiezan los tres estados. ¿Sí? Q1, Q2 y Q0. Va por abajo por y también va por acá arriba. Van al mismo tiempo, ¿no? Se va haciendo ya el camino. ¿Por qué puede ir al estado 3? ¿Quién me puede decir? Porque aquí reconozco la W. Y la E. Conozco la W y paso acá a la E, ¿no? Lo que estaba preguntando Darwin, creo que era, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces llego acá. ¿Sí? Web, Q8. Y aquí también reconozco qué. Palabra web. Web, pero no es un estado final, ¿no? Sí. No sé si ahí se clarificó un poco. Sí, pero digamos, ingeniero, una pregunta. Para probar, ¿no se podría poner web, cadena vacía, eBay? Web, cadena vacía, eBay. Aquí. Web, cadena vacía, eBay. ¿Así? Sí. ¿No es aceptada? Sí. ¿Por qué no es aceptada? Que el espacio lo reconoce como un claro. Símbolo. Es una cadena vacía, claro. Claro, eso es lo que yo voy, digamos, no hay cómo hacer ese juego de reconocer dos palabras juntas con un espacio, o hay que poner otro tipo de automata para que reconozca ese tipo de... No, lo que pasa es que los autómatas, a ver, ¿tú quieres que te reconozca la cadena vacía? ¿No es cierto? Aquí, en medio. ¿Sí o no? Claro, o sea, que reconozca que el autómata acepte esas dos, las dos palabras, web y bay, así como está. Ya, pero entonces tendrías que hacer un solo autómata. O que que esto venga así. ¿No?
Vamos a ver si vale. Vamos a ver. Ingeniero, puede hacer con esas dos palabras, pero paso a paso para ver. No. Vamos a hacer paso a paso. ¿Qué? ¿Con esa transición que le puse? Sí, como dijo Ricardo. A ver, entonces, ¿cómo era? Web es VBA. Que, es que pues, está al revés, pues. Chistosos. ¿Qué va a reconocer web y eBay? Viene web por aquí y eBay no se regresa. Ya estoy poniendo eBay y web. Al revés. ¿No importa? No importa. Ya. Ya. Entonces aquí no la reconoce. Vamos a ver acá en el. Veamos en el múltiple room. By. A ver, vamos a ver si la reconoce con espacio. By y web. Vamos a ver si reconoce. Ya. No reconoce esta cadena vacía. Entonces, no está reconociendo aquí la cadena vacía. No sé cómo será de ponerlo aquí para hacerlo correr. Esta sí. ¿Cómo será de ponerlo? Imagino que ahí sí te la debe reconocer, Brás. Claro, todo es, unido así. Todo unido así, porque esto es lo que va de aquí directamente, se puede ir hasta acá. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no hay como? Aquí me estaban diciendo algo. Ahí dice Enter Lambda. Vamos a ver. Pero Enter Lambda es para. Right. Vamos a ver. Enter Lambda es para poner otra. Una vacía. Ahí ya dice. Ya. Ahora, ¿por qué no te la reconoce? Digamos, tú quieres que te reconozca esto. Para, yo ya me imagino qué quieres hacer. Ebay y web. Tú ya quieres reconocer si está bien escrito, digamos. ¿No es cierto? Pero, o más que todo, quitarme esa duda de cómo hacer que al momento de probar pueda reconocer esa cadena vacía entre dos palabras. Pero ahí ya la está reconociendo la cadena vacía. No, que si usted pone... Ah, pero verás que lo que pasa es que la cadena vacía es un símbolo. No es que sea esto. Ah, es un símbolo de transición que ayuda a... Claro, es un símbolo lambda. Ahora, déjame buscar cómo poner lambda para hacerlo correr. Tocaría pegarnos una búsqueda en Google, porque es así, no me he hecho esa pregunta. Pero este es un símbolo. ¿Es este o es epsilon? No es que sea las dos llaves y vacío. ¿Eso cómo se llama? ¿Cuándo es dos llaves y vacío? Conjunto vacío, que no es lo mismo que la cadena vacía. La cadena vacía es un símbolo, es una cadena, por eso es cadena. Entonces aquí nos falta, digamos, poner a nosotros la cadena vacía. Es decir, que aquí nos falta el símbolo de la cadena vacía. No sé cómo la podré poner al símbolo de la cadena vacía. Creo que era. No recuerdo aquí. La verdad que sí que no recuerdo cómo es aquí. Déjame buscarla en el internet y para poder si ustedes se adelantan. Ingresar la cadena vacía en JFLAP. Aquí está. Si estoy share. Déjenme ver si es por aquí. No hay. Manual. Puros manuales. Está muy grande. Bueno, esa te la debería porque no, la verdad, no sé cómo será de ponerla en la cadena vacía para que la reconozca dentro de una cadena. Para que esté concatenada con la cadena vacía. Porque, por ejemplo, porque, por ejemplo, si tú quieres hacer reconocer la cadena vacía, esto sí es posible. Digamos, aquí que reconozca la cadena vacía, ¿no? Tú solamente aquí pones final, pues pones entrar, y esto borremos. Y todas estas te las va a aceptar porque son cadenas vacías. Ahí sí funciona lo que me decían hace un momento, Enter Lambda. Tú haces correr y todas te las va a aceptar, ¿sí ves? Porque aquí no hay nada. Pero no sé cómo será de poner lo que tú dices. Ahí, Enter Lambda,
Eso no sé. La verdad, no tengo eso a la mano. Pero si quieres, digamos, aquí la cadena vacía. Ahora, ¿por qué está bien, digamos, lo que dice aquí? Lo que cuando tú ponemos aquí y ponemos by. Te voy a dar la razón de por qué está bien. Porque, no es cierto, este símbolo, como lo dijimos, yo cuando ya reconozco eBay, que es hasta aquí, ¿sí? Hagámoslo con el paso a paso. Entonces, eBay y web. eBay y web, ¿no? Entonces, va arriba y aquí ya reconoce eBay, ¿no? Ah, no, falta uno más. Y de aquí directamente ya puede pasar a Q2. ¿Sí? Es decir, no necesita nada para pasar del Q9 al Q2. No necesita nada. Es decir, cuando yo reconozco eBay, ya directamente puedo estar en este estado que está aquí, en el Q2. Y por eso ya reconozco web. ¿Sí? No necesito tener la cadena vacía. Imagino que cuando tú quieres hacer reconocer eso, aparte de que en las operaciones, imagino que debe ser estar configurada así el JFLAP. ¿Están viendo el PowerPoint? Profe, una preguntita. Sí, están viendo el PowerPoint. Sí. Ya, solo termino un ratito con esto. No me acuerdo cómo es su nombre. Solo un momentito. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo aquí? Web, lambda, que vendría a ser este. Epsilon o lambda, lo que sea. Y eBay. ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué es igual es esto? Es igual eso. Web eBay. ¿Por qué? Porque cuando concatenas esto con la cadena vacía, te va a dar la misma palabra, ya sea concatenado por aquí o concatenado de aquí para acá. Entonces, me imagino que esa lógica la está utilizando JFLAP. Ahora, ¿cómo se podría poner el espacio en blanco? Así ya habría que ver cómo se pone el espacio en blanco aquí. Ese profe tiene que ponerlos directamente en el alfabeto, porque yo lo puse y ya salió. Entonces, como que el espacio en blanco tiene ¿en que dónde? Ser parte. Ahí en el estado inicial que sea Q0, o sea que como pone otro parámetro de entrada, como ya. Espacio, ¿no? Ya le detecta. Entonces, ahí sí ya funciona. Espacio y entrada. Sí. No se ve, pero sí funciona. Entonces, aquí debería funcionar. Ahí ya no es necesario ponerle esa transición en vacío porque lo cogí ahí. Web, a ver, by, espacio, no creo que te coja ahí. Probé yo y se me funcionó. eBay, web, ahí, room. Ah, ya. Entonces ese espacio vacío te lo está cogiendo aquí. ¿Pero por dónde se va? ¿Cuál es el camino? ¿Qué está haciendo? Todos en el Q0. En el estado todos inicial. En el Q0. Al espacio vacío, se viene directo, coge el espacio vacío y sigue acá, ¿no? Pero yo te decía, quitémosle al espacio vacío de aquí. ¿Cómo se llama? Olvidé el nombre. Y a Carlos. De Esparza, de Ricardo. Él quería que venga de Q9 a Q2. Entonces ahí poniendo el espacio vacío, ahí sí va a venir de Q9 a Q2. Entonces, by, espacio, web. Ya, chévere. Entonces, ahí sí se va, porque ya le puse el espacio vacío ahí, de Q9 a Q2. ¿Sí? Ahí está el espacio vacío. Entonces te lo está reconociendo como un carácter, pero no te lo está reconociendo como lambda, digamos. Sino como un carácter. ¿Hola? Está reconociendo como un símbolo más. Como un símbolo más, ¿sí? Pero lambda así significa que no va a haber un espacio, ¿sí? Entonces, lo que ahorita nos está diciendo Giancarlo, me parece que es, estamos reconociéndolo a este como espacio. Sería como tener aquí un guión bajo, ¿no? O un espacio. Entonces, el espacio vendría a ser un carácter más, ¿sí? Entonces, no sería la misma operación que yo te estoy enseñando acá, porque aquí tendrías espacio. Esto sería un símbolo. Esto sería un símbolo. Que no lo puedes ver. Digamos que sería esto, ¿no? Y estás viendo la diapositiva. Pero son cosas diferentes, por si acaso. Sí, ya. Ricardo, son dos cosas diferentes. Uno es que tengas aquí el lambda. ¿Sí? Y otra cosa es que tengas el espacio. Son
Son dos cosas diferentes. Gracias, Giancarlos, por la ayuda. Ya, profe, no se preocupe. Sí, son dos cosas diferentes. No es lo mismo tener lambda que el espacio, que el carácter espacio. Ahora, el carácter espacio, imagino que debe ser slash t. ¿Sí? Y esta es la cadena vacía. Son dos cosas diferentes. ¿Preguntas que tengan? Este, ingeniero, ¿cómo sería una definición como si fuera un problema de suerte? ¿Cómo sería la definición? Ya, vamos a una definición. Abaca es esta, la definición. Vamos a hacerlo del tamaño. Si alocado este zoom, el día de hoy no sé qué le pasaría. No sabemos qué le ha pasado. Está que saca las sesiones y todo lo demás. A ver. Entonces, un autómata, crear un autómata que reconozca casa, perro, gato, puma. Autómatas finitos no deterministas y con transiciones vacías. Una. Ahí está uno. ¿Qué crees? ¿Un autómata? ¿Qué recuerdo? ¿Sí? Como autómatas finitos deterministas para este conjunto. ¿Sí? Otra. Crear un autómata finito no determinista con transiciones E para reconocer tus dos nombres y tus dos apellidos. ¿O quieres uno más matemático? W. ¿Ah? ¿Tal que W? W tal que W. ¿Sí? Entonces aquí podría ser, por ejemplo, 0 y 1, llevado al asterisco. Admitir. Por ejemplo, 0 y 1. Espérame. Más casa. Ya, ahí está. Entonces, crear un autómata finito para reconocer. Crear un autómata finito determinista para reconocer las cadenas. ¿Sí? Dadas por la siguiente representación. Ahí está. ¿Qué tengo ahí? Ahí, para que sea más claro. ¿Qué tengo ahí? Este, no sé quién habló. ¿Byron? ¿Sí? ¿Byron? Sí, sería ya. De las cadenas conformadas por esas palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué palabras debería reconocer? ¿Qué palabras debería reconocer? ¿Cuál sería el lenguaje del autómata? W, ¿a qué vendría a ser igual? Ese sería el lenguaje. ¿Por qué? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué era esta coma? Hola. ¿Sí me están escuchando? ¿Qué era esta coma, Byron? Deben ser los elementos de una cadena. Ah, los elementos de una cadena. Este coma vendría a ser la unión y cuando tenía un punto, ¿qué significa? La concatenación, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo que W está conformada por las siguientes cadenas. ¿Sí? La cadena 0, la cadena 1, la cadena A y la cadena casa. ¿Por qué? ¿Qué significaba este más? Unión, ¿no? Unión. Entonces, cuando yo uno los elementos, todos los elementos que están aquí, de estas cadenas, tengo los elementos de esta primera cadena, ¿cuáles son? 0 y 1. Unido con A, A. Y unido con casa, casa. ¿Cómo debería crear mi autómata?
¿Qué es lo que debería tener mi autómata? Estado inicial. 1, 2, 3. Vacío, vacío, vacío. Por acá tendría. Ah, me falta otro. Vacío. Sí, sí quiero hacerlo con transiciones vacías. Y si no, directamente. Aquí debería tenerlo. ¿A cuál? Al 1, al 2 y al A, ¿no? ¿Podría hacer eso? Vamos a hacerlo con transiciones vacías. Bien, aquí tendría entonces 1. 2, aquí tendría el 1, aquí tendría el 0, aquí tendría la A, aquí tendría la A, aquí tendría la C, tendría la A, tendría la S y tendría la A. ¿Ya? Ahí está mi autómata finito con transiciones vacías. Sería final, final, final. Esta no es la única solución, por si acaso. Pueden haber más soluciones. Ingeniero, una pregunta. ¿Por qué casa no va como casa, sino que es separado por letra? ¿Por qué casa no va como casa, sino separado por letras? Ya. Porque, ¿qué es esto que está aquí? ¿Cuántos? ¿Cuál es el tamaño de esa cadena? ¿Cómo? Eso sería mi pregunta, porque aquí podría ser bien de 4 o bien solo de 1, como casa. Así. Es que esto es W. Esto vendría a ser otra W, ¿no? W es casa. Casa, una cadena, sí, es una cadena formada por ¿cuántos símbolos? Por cuatro. ¿Cuatro? Esto sería el lenguaje. ¿Cuál sería el alfabeto? Perdón, el alfabeto. ¿Cuál sería? Este es el lenguaje. Este es el lenguaje. Y este vendría a ser el alfabeto. Símbolo. ¿Cuál sería? Cero. Cero, uno. Uno. A, C, S. S. Entonces, ¿cuál es el alfabeto del autómata? Es este. Ah, ya, pero para eso debería estar definido así el alfabeto, para que sea tomado por letras separadas, ¿no? Sí, pero yo aquí te estoy dando la definición del lenguaje. Pues. Esta es la cadena, dice. Creo, para reconocer las cadenas dadas por la siguiente representación. Entonces, este es el conjunto de cadenas, ¿no es cierto? El conjunto de cadenas, ¿a qué daba igual? ¿Qué era un lenguaje? Un conjunto de cadenas, ¿no es cierto? Entonces, sí. Yo aquí tengo las cadenas. El conjunto de cadenas me da el lenguaje. Y esas cadenas que me dan lenguaje, ¿de dónde deberían venir? ¿O de dónde debían salir? De un alfabeto. ¿Elevado a qué? Al asterisco. Entonces, si ustedes elevan esto al asterisco, les va a dar esto. Es una parte, ¿no? El lenguaje son cadenas del alfabeto elevado al asterisco. Son cadenas. Entonces, entre esas cadenas elevadas al asterisco van a dar el 0, el 1, la A y la palabra casa. Ahí entonces faltaría, ingeniero, también el espacio vacío, la cadena vacía. No. Justamente lo que acabé de decir en la definición. ¿Qué dice? No, pero en el ejemplo, digamos, si lo eleva al asterisco. En un lo ejemplo... elevo aquí. Aquí, lo elevo sí. Al asterisco. Ya. El lenguaje está elevado al asterisco. El alfabeto está elevado al asterisco. ¿Cuál es el alfabeto? Este. Elevado al asterisco, ¿a qué va a ser igual esto? La cadena vacía. Todas las combinaciones posibles. Ya. Pero primero la cadena vacía, ¿no? La cadena vacía y luego 0, 1. Ah, bueno, casa también va a haber un rato, 001, 011, 0A, sí.
¿Sí? Sí, ingeniero, es parte. Y de todo este conjunto que es infinito, recuerda que este conjunto es infinito, le va al asterisco. De este conjunto infinito, el lenguaje es una parte, es decir, un conjunto de cadenas de este alfabeto que está aquí. El conjunto de cadenas de este alfabeto es este. O sea, que de estas de aquí solo cojo ciertas y hago un lenguaje. ¿El lenguaje? ¿Cuál es infinito? ¿El lenguaje o el alfabeto? El alfabeto le va al asterisco. El alfabeto le va al asterisco, es infinito y el lenguaje es finito. ¿Sí? Tú no puedes tener... tú para poder hacer un lenguaje de programación tienes que tener un lenguaje finito, es decir, saber qué palabras puedes reconocer reservadas y qué palabras no son reservadas. Porque si no, si lo harías infinito, podría yo poner, en vez de poner int a una variable de tipo anterior, podría poner oso y ya, y me la reconoce. Entonces, el lenguaje es finito y el alfabeto elevado al asterisco es infinito. Y recuerden las definiciones, por eso yo les decía, las definiciones tienen que tener claras. El lenguaje dice que es un conjunto de cadenas tomada ¿de dónde? Del alfabeto elevado al asterisco. El alfabeto elevado al asterisco es esto que está aquí. Entonces, esto es el elevado al asterisco. Este de acá es el alfabeto. No sé si me entendieron ahí, Byron y los que estaban preguntando. Sí, otra pregunta. ¿Alfabeto podría ir 0, 1 y casa? 0, 1 y casa. Aquí. Sí. Ya. ¿Cuál sería el resultado de elevar al asterisco? En el alfabeto no pueden ir, ingeniero. Esto es W, ¿no es cierto? Esto ya es una cadena. ¿Y qué es el alfabeto? Byron, ¿qué es un alfabeto? Donde se definen los elementos para cadenas. Dame la definición que yo te les di. La que es la verdadera, no la que estás inventando ahorita. ¿Qué es un alfabeto, Samantha? No está Samantha. ¿Qué es un alfabeto, Giancarlo Alarcón? Es el conjunto de símbolos, ingeniero. Ah, conjunto de símbolos. ¿Para formar después qué con esos símbolos? Cadenas. Entonces yo no puedo tener, este no es un símbolo. ¿Sí? Vos puedes decirme, no, ingeniero, es que para mí casa es un símbolo. Bueno, ya. Pero yo sé que no es un símbolo. Esto es un conjunto de símbolos. ¿Ah? ¿Sí me estás entendiendo, Byron? Sí, esa era mi pregunta. Esa era la pregunta. Ya, pero chévere. Mejor que la aclaramos de esa forma. No sé si les quedó más claro. Entonces, el alfabeto es el conjunto de símbolos para formar, o de las que se salen las cadenas y de los que después, cuando se lo eleva al asterisco, salen los lenguajes. Esas son las primeras definiciones. Por eso, al inicio, estudiamos alfabetos, cadenas y lenguajes. ¿Ya? Todo sale del alfabeto. Si se dan cuenta, todo parte del alfabeto. El alfabeto, al ser el conjunto de símbolos, se pueden formar cadenas y se pueden formar lenguajes. Pero cuando tenemos los símbolos. Ahora, si tú quieres decir que casa es un símbolo, bueno, no sé en qué idioma sería un símbolo, pero en el lenguaje, por ejemplo, español, no es un símbolo. ¿Sí? Y también no vendría a ser un símbolo. Porque el símbolo, ¿de qué tamaño tendría el símbolo? Dije, pero por ejemplo, la letra Che sería un símbolo. Y son La letra Che vendría a ser un símbolo, pero ya la quitaron a la Che por eso mismo. Cuando empezaron a estudiar no sé si les hablé al inicio de que había una persona que se llama Chomsky, que empezó a estudiar los lenguajes con autómatas. Sí, es un colombiano que fue profesor de un profesor mío del Bernardo. No sé si les dieron a ustedes el profesor Aguirre, que decían el manco Aguirre, que no tiene una manito. Los que estuvieron en el Bernardo. Chomsky fue profesor de él. Y Chomsky empezó a estudiar las gramáticas libres del contexto, ¿sí?, utilizando autómatas. Y ahí se dieron cuenta que la che es... ¿una unión de qué? Del símbolo la C y la H. Por eso la quitaron. Por eso quitaron la L y quitaron la R. Por eso ahora solo tenemos ¿cuántos símbolos? 27, ¿no? La ñ sí es diferente. Bueno, la ñ sí es diferente a la N, ¿no? En el alfabeto castellano. Esa es la razón, Samantha. Para darles un poquito de historia nomás. Ya, es que no sabía que la quitaron. La quitaron cuando yo estaba en escuela.
cuando estaba en el colegio, creo que la quitaba. La Real Academia de la Lengua. Es que a mí en el colegio sí me dieron como letra diferente. No hay problema. Bueno, no sé si les quedó claro ahí, chicos. De ahí, claro, ustedes pueden, cuando yo les diga, formen un autómata con los símbolos que ustedes quieran, ustedes pueden poner casa como símbolo, más no va a haber ningún problema. Pero cuando yo les dé la definición, ustedes me dicen, si ustedes me pasan una transición así, de aquí para acá directo a casa, van a tener cero. Creo que esa era la pregunta, ¿no es cierto, Bayro? ¿Vas a tener cero o vas a tener bien? Ya, pues vas a tener cero, si haces eso. Ya, ¿alguna otra pregunta? Inge, ¿podemos ver algún ejemplo donde la transición vacía sea en el medio? Porque hasta ahora todas estaban siendo al inicio. Ah, ya. Yeah. Ya, yeah, claro que sí. No hay problema. De una vez, por aquí tengo yo. Déjeme. ¿Dónde está? Déjenme ver si tú no. Bueno, para no tardarme tanto, voy a proyectarles esta que está aquí en este libro. Por ejemplo, aquí hay un autómata finito con transiciones vacías. Se perdió. No, está acá atrás. Y se me perdió aquí lo tenía. ¿Dónde está? Acá déjame ver si no está en el. Ya. Aquí. ¿Sí están viendo este? Sí. Ya. Entonces aquí mismo en el de. El otro se me perdió. En el libro de John Crawford, sí, Hopcroft, el que está subido en el EVA. Aquí están utilizando un autómata finito o no determinista con transiciones vacías para reconocer esto. Un signo, sí, dice la figura 2.8 muestra un autómata finito no determinista con transiciones vacías que aceptan números decimales que constan de los símbolos decimales, ¿sí? O números decimales que aceptan. Un signo opcional, más o menos. Una cadena de dígitos, un punto decimal y otra cadena de dígitos. La cadena, esta cadena o la cadena 2 puede ser la cadena vacía, aunque al menos una de las dos cadenas de dígitos tiene que ser no vacía. Entonces, por adelante del punto o por atrás del punto, dice que debe ser, puede ser la cadena vacía, por adelante o por atrás del punto, pero por lo menos debe haber una después del punto o antes del punto. Entonces aquí está el autómata finito no determinista con transiciones vacías. Como pueden ver,
dice que este de aquí, este símbolo que está aquí, va a ser ¿qué? ¿Qué dice aquí? Opcional, ¿no? Un signo opcional. O sea, que puede estar como no puede estar. Entonces, al decir eso, yo puedo reconocer el más o el menos, o no puedo reconocer ningún símbolo. ¿Sí? Recuerden que los números decimales, cuando no tienen el símbolo más, significa que son ¿qué? Positivos, ¿no? Entonces, aquí yo tengo, puedo reconocer el más, el menos, o directamente entrar al número. Si yo tengo el número 0, ¿sí? El 0.3, por ejemplo, ¿sí? El 0.3. Entonces vengo, como no está ni el más ni el menos, directamente ingreso aquí, ¿no? En el Q1. El 0 lo reconocería aquí. El punto lo reconocería aquí. Y de aquí para acá puedo ir con cualquiera de estos. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Como yo puse 0.3, tendría aquí el 0.3. Y de aquí directamente ya iría al estado final. Entonces, si es reconocido, me automata. ¿Por qué hago esto? Porque si no tengo esta transición, ¿sí? Digamos, si yo aquí directamente pongo la recursividad, yo siempre tendría que aceptar solamente con un decimal. No sé si me hago entender. Si yo pongo aquí, punto, y aquí pongo esta, quito esto de aquí, quito esta que está aquí, aquí, y pongo esta recursividad. ¿Sí? Siempre tendría que yo aceptar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Sí? Entonces aquí lo que acepto es 0, 1, o perdón, yo lo que acepto aquí es 0.9 y me voy directo acá. Entonces si yo quiero hacer una combinación, digamos que quiero reconocer el 0.19, vengo 0, vengo directo acá porque aquí no puse ningún símbolo, viene directo aquí, 0, punto. El 1 que reconozco es aquí y el 9 que reconozco aquí. Una vez que llego aquí el 9, directamente ya es aceptado acá. 0.19. Lo mismo por acá. Digamos que yo pongo, o que yo hago el número menos 10. Entonces vengo aquí, menos, llego aquí, el 1, el 0, puedo venir por acá, ¿sí? Menos, y aquí ¿qué tengo? No puedo reconocer por acá, menos 10, ¿sí? Solamente con el punto, y acá vacío. Entonces vengo por acá, ¿sí? Menos, 1, 0, punto y vacío. Si me estás entendiendo, Samantha, no sé si estoy hablando o ya se me cortó porque nadie responde. No, sí, se le está oyendo bien. Entonces, mira, como dice que puede tener por adelante del punto un número o nada, ¿sí? Pero si no tiene nada por adelante del punto, por atrás del punto sí debería tener un número. Y si también puede tener números que tengan por delante del punto algo y por atrás del punto nada. Entonces, con este autómata tú puedes reconocer ese tipo de lenguaje. Entonces, aquí estás utilizando la cadena vacía, aquí, al final, para llegar al estado de aceptación y aquí al inicio. Entonces, siempre que tú llegues a este, directamente ya lo que llega aquí está aceptado, lo que llega al estado Q3. ¿Sí? 9, entonces 0.9 puede ser aceptado también como 0.91. Llegas acá. Entonces, te lo explico aquí porque ya estamos un poco sobre el tiempo para que lo puedas entender. Está en la página, este libro sí lo tienen ustedes, está en la página 62. Puedes también verlo ahí. No sé si tienen otra pregunta. Acá tienen otra pregunta. Entonces, ¿ese autómata es para números de dos cifras o un número entero de dos cifras y un decimal? No. Puede ser de varias cifras. Lo que sí es un número decimal que por adelante puede tener un símbolo. Puede ser cualquier símbolo. ¿Sí? El 1, el 2 o cualquier número. Infinito. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué infinito? Porque aquí tengo una recursividad. De aquí puedo hacer cualquier cantidad de números. Lo que dice es que, ¿qué dice el problema? Mire, lean lo que dice el problema. Dice, la figura 2.18 muestra un autómata finito no determinista que acepta números decimales que constan de
un signo opcional, es decir, que puede estar el más o puede estar el menos o ninguno. ¿Sí? Una cadena de dígitos, no te dice el tamaño. Una cadena puede ser lo que tú quieras. Del 0 al 9, una combinación infinita. Un punto decimal y otra cadena de dígitos. ¿Sí? Es decir, otros números infinitos de dígitos. Esta cadena o la cadena 2, es decir, ¿sí?, puede ser vacía, aunque al menos una de las dos cadenas de dígitos tiene que ser no vacía. Es decir, que tanto la de adelante como la de atrás, si la de adelante es vacía, la de atrás tiene que estar con dígitos, y si la de atrás es vacía, la de adelante tiene que tener dígitos. ¿Sí? O puede tener dígitos después del punto o antes del punto. Y puede tener símbolo, más y menos, o como no puede tener símbolo. Pero dice aquí, el problema dice que cuando tienes dos cadenas y una es vacía, la otra tiene que estar llena. Después, es decir, después del punto, una tiene que estar llena y otra tiene que estar vacía, si es que así lo quieres. El que me estaba preguntando por el chat. Hola. Ahí ya listo. ¿Ya? ¿Alguien más? Oiga, Inge, una pregunta. Oigo. ¿Qué pasó? No sé, la prueba es del día miércoles, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué posibilidad hay? No sé, que si tal vez nos podría, esa vez dijo que nos iba a mandar unos ejercicios de repaso para nosotros, uh-huh, de autónomos finitos deterministas y como los dos no deterministas, ¿qué posibilidad hay si tal vez nos podría subir unos ejercicios para estar repasando? Claro. Y no sé si tal vez nos podría ayudar para la prueba del día lunes, ya que hasta este miércoles tenemos un proyecto con el ingeniero Chamba, entonces estamos medios a full. Y más que nada, por lo que querían los ejercicios para estar repasando. Más ejercicios. ¿Ya? ¿Están de acuerdo todos? Entonces, ¿en el lunes? No sé. No sé, mi punto de vista, no sé. ¿Qué opinan? Sí, ingeniero, sería más posible. ¿Para hacer? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ingeniero, sí. Ya. Más que nada, ingeniero. Para el miércoles los ejercicios, pero verán que los ejercicios son calificados por si acaso. Por si acaso, nomás digo. Claro. Es que todos los trabajos son calificados. Pero si me están pidiendo ejercicios para repasar, ¿qué van a repasar si les mando uno de cada uno? Mando 10 de cada uno y si repasan. Pero si les mando uno de cada uno. Pero no, para el miércoles, sí. Claro, es que no más de tiempo. Pero a ver, va a dar lo mismo, ¿verdad? Yo les mando 10 ejercicios para que hagan. Yo el sábado y el domingo no les voy a responder. Y ustedes tienen clases hasta el día miércoles. ¿Cómo? Si no los hacen hasta el día miércoles, ¿qué van a preguntar el día miércoles? Nada. ¿Sí me entienden? Entonces, ustedes o dan el examen el miércoles o presentan los ejercicios hasta el miércoles para que me puedan decir, ingeniero, esto no me salió, esto sí me salió, cómo se hace acá, cómo se hace por acá. Para eso son los ejercicios de repaso. Si no, pues no les pongo nada. ¿Sí o no? Pero si me están pidiendo ejercicios para repasar. No, sí, es ingeniero. Ahora, si quieren ejercicios para repasar y no me van a preguntar nada después del miércoles, yo les pongo. Y el miércoles les doy el siguiente capítulo. Inge, o sea, ¿qué tal si hasta el viernes y en el foro, aunque sea nosotros, le podemos preguntar alguna novedad? Pero el viernes, imagínate, el viernes, yo sábado y domingo ya, yo trabajo 16 horas aquí haciendo esto para ustedes. Más de lo que debemos trabajar. Y para darles clases, mira las periferias que hay que hacer para darles clases. Entonces, no es nomás así que el viernes me pones a las 5 de la tarde y yo te respondo a la hora que tú quieras, ¿no? Tenemos de lunes a viernes clases, claro. Todo depende de ustedes. Ustedes digan, no es que estoy bravo ni nada, pero si ustedes quieren los ejercicios, yo les pongo los ejercicios y los presentan el miércoles. Y si no quieren, Inge, los examen. ¿Y no hay horarios de tutorías, digamos, aparte? Periodos de tutorías, claro que hay periodos de tutorías, dejen ver. Esto sí podemos utilizar, periodos de tutorías. Me parece que tengo ocupado con ustedes mismos. Lo que pasa es que ahora como pusieron 4 horas, déjenme. Aquí está. Si es que después del miércoles pueden tomar ese periodo de tutoría. Si no, después del miércoles. Pues.
A ver, vamos a ver. No, de cuatro, ni tengo. Ah, ya, el miércoles. El miércoles antes de sus clases son periodo de tutorías. A de cuatro. A de cuatro, orientación y acompañamiento a través de tutorías presenciales o virtuales o individuales y grupales. Si se dan cuenta, aquí tengo clases con ustedes. ¿Sí? Hasta la 1:30 teniendo clase hoy día con ustedes. Entonces hagamos ejercicio. Yo sabía que teníamos hasta las 12:30. Tenemos hasta la 1:30. Ah, no, estamos este lunes. Soy martes, el miércoles. Hasta las 12:30 tengo. De aquí a de 2, preparación de clases. Todo este día tengo clases. Hasta acá, hasta las 2, hasta las 3:30. Este de aquí, a de 4. Pues aquí está, por si acaso, si no lo sé, aquí es. ¿Sí? Entonces, el a de 4 tengo el miércoles y no tengo más. El día miércoles antes de que se presenten al examen o el día miércoles antes de que suban los ejercicios, puede ser. De ahí no tengo. Aquí este AD4 que tengo aquí es con el décimo, que tengo sistemas expertos 2 horas, porque estas ya están puestas. Aquí dice orientación acompañante de tutorías presenciales, pero esto ya nos pusieron con horas para cada uno de los paralelos. No sé si están viendo esto. Pero sí, las tutorías prácticamente son clases de nosotros. ¿Hola? Las tutorías son como nosotros estamos en clases. Prácticamente sí, porque estamos dándoles en este momento más clases. Lo único que tengo libre es donde no tengo, porque aquí, mira, aquí en el miércoles tengo 3 horas, incluso el miércoles les conviene, no, 2 horas con ustedes. Tengo una que es AD1 y el AD4 que es clases con ustedes, que es una tutoría prácticamente. ¿Por qué se hizo eso? Porque había una semana, 3 semanas menos en el calendario. Entonces el AD4, aquí está. Ese es el día que yo tengo tutorías libres. De ahí AD8 es tesis, clases, investigación, clases. ¿Sí? Y este es AD11 que me toca presentar proyecto de vinculación con la sociedad. Entonces yo tranquilamente les pongo los ejercicios, lo presentan el día viernes o cuando ustedes quieran. Y les tomo el examen el día lunes. Pero el día miércoles yo doy la siguiente clase. Dije, ¿y si mejor nos ponen los ejercicios, nos sentamos hasta el día miércoles y nos da un refuerzo de lo que no entendamos el día miércoles? ¿El día miércoles doy un refuerzo, dice? Sí, para darlo prueba el lunes. O sea, solo sería sí mismo, ¿no? Nos salen. O sea, el día miércoles, verán, hasta el día miércoles antes de clase tienen que subirlos. O sea, ya. De ahí que les pueda dar yo repaso, no hay problema, pero yo no les puedo dejar que los trabajos me presenten el día viernes y el día miércoles ustedes lleguen a no hacer nada. ¿Sí me entienden? Porque si no hacen el día miércoles, el día miércoles, si no hacen el día, si les pongo para el día viernes, lo van a hacer el día viernes. Entonces el día miércoles, ¿qué me van a preguntar para el examen? Nada, porque no hicieron. A eso yo me refiero. Entonces, yo les pongo hasta el día miércoles examen, los trabajos. Ustedes los suben antes de las, ¿hasta qué horas tenemos? Hasta las 11:30. Yo les pongo los ejercicios, ustedes los suben. Ya pues, ahí les van a salir dudas, ingeniero, cómo se hace este ejercicio, cómo se hace otro ejercicio. Entonces, ahí yo les puedo contestar. Y si no los van a hacer, igual yo doy clases. Digamos, si no tienen preguntas, yo doy clases el siguiente capítulo. Pero eso les digo, si yo les pongo el día viernes, es más seguro que van a hacer el día viernes los trabajos. No hay. Acá, ingeniero, ya las cosas hablando se entienden. Ahí está perfecto, ingeniero, no se preocupe. Gracias. Pero sí, eso estoy diciendo. Pero lo que les dije es que recuerden que los trabajos son calificados. O sea, que si subieron mal el trabajo, pues tienen mala nota. Eso estoy diciendo. Ya, entonces el día, yo les pongo los ejercicios hasta el día miércoles. Y el día miércoles ustedes preguntan qué problemas tuvieron. Y ahora, si no hicieron hasta el día miércoles, ya no es culpa mía. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿les subo el lunes el examen? Bueno, yo estoy aquí preguntándoles de adrede. Yo debería haberles tomado el miércoles, pero ustedes me están diciendo. Sí, pues sí, para el lunes. Ya.